Objetivo perfecto. Tiene suerte esta noche, señor. Demasiada suerte. Es una maldición con la que intento vivir. Cerveza, por favor. Por favor, no se lo tome como algo personal, señor. Pero usted me recuerda algo que raspé de mi zapato hoy. No me ofendo. Las confusiones ocurren todo el tiempo. Salud. El problema es, señor, que no hay ninguna confusión. La mierda es mierda. Si se pega el zapato o entra en la cantina equivocada. Bueno, en ese caso, mi botella y yo estaremos encantados de irnos. Adiós. Vamos.
¡Oigan, oigan, oigan! ¡Él empezó! ¿A dónde diablos me llevan? ¿A dónde me llevan? ¿Qué están haciendo? ¡Déjenme ir! ¡Vamos! Ese cabrón es fuerte. Y muy peligroso. Sí. Él es mi chico. David. David Benson. Esta es tu llamada del despertador. Oxnard. Te ves de la mierda, David. Y tampoco hueles muy bien. ¿No me darás un abrazo? No. ¿Pero qué te parecería salir de este retrete? Estoy bastante feliz aquí. Me llevo bien con el carcelero. El horario es estupendo. David, ¿qué te parece si vamos a hablar con un amigo en común sobre un pequeño trabajo? Saldrás de aquí sin problemas, con todos los cargos retirados. La última vez que trabajé para ustedes, me acusaron de conspiración y fraude. Y eso estaba muy por encima de los dos, David, y lo sabes. Una hora de tu tiempo y estarás fuera de aquí, aceptes el trabajo o no. ¿Ya se está liberando tu agenda? Pasaporte y licencia, por favor. Creo que todavía estás amargado por ser el chivo expiatorio. Estuve amargado hace 2 años. Ahora estoy enojado. La situación de los Irán Contra fue un mal negocio para todos. No parece haber perjudicado tu posición en la comunidad. No soy un niño explorador como tú, Benson. Soy flexible. Entiendo el sistema. Dime algo, Oxnard. ¿Qué? ¿Te duele cuando te agachas tanto? Bienvenidos a Santa Brava. Gracias. Te acostumbrarás. ¿Instalaciones para comer? Control de misión. Hoy en día somos una empresa privada, David. Armas a la renta. Defensores profesionales de la Pax Americana. Guarda el comercial para otro, Oxnard. ¿Dónde está nuestro amigo común? Justo aquí, Benson. Sharkwell. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo. Bueno, te ves en forma. Bonito bronceado. Te has mantenido ocupado. Supongo que también podría hablar de mi color favorito, pero ¿por qué no lo hacemos después de que me digas qué quieres? Oh, Benson. El tiempo te ha cambiado. Te has vuelto cínico e impaciente. Eso me gusta. Santa Brava. Un pequeño, pero estratégicamente significativo, pedazo de bienes raíces. El gobierno estadounidense puso en el poder al anterior régimen de la familia Santiago. Eso fue hace 50 años, cuando su patriarca, Emilio Santiago, murió finalmente hace un par de años. El tío Sugar propuso un nuevo trato, acorde con estos tiempos ilustrados que vivimos. No más ayuda estadounidense, a menos que Santa Brava acepte celebrar unas elecciones libres y abiertas. El beneficiario de este mandato fue
Fernando Casillas, elegido presidente de Santa Brava, hace ya casi un año. Su esposa es la que nos contrató, David, en contra de los deseos de su marido. Teme que un elemento reaccionario dentro del gobierno intente eliminar al presidente durante su primer discurso de aniversario, que se realizará dentro de apenas 72 horas. ¿Dónde entro yo? El mayor momento de vulnerabilidad de Casillas será durante el propio discurso. Estará en medio de una plaza completamente expuesto. Ahora bien, la gente de seguridad de Santa Brava es competente, pero no está capacitada para enfrentarse a un profesional externo. No, necesitamos un especialista nuestro ahí dentro. Te necesitamos, David. Vamos, chicos. Esto es bastante básico. ¿Por qué yo? Para empezar, ¿estás disponible? Y no tenemos tiempo para hacer entrevistas de trabajo, señor Benson. Señor David Benson, le presento a la señora Isabela Santiago Casillas, esposa del presidente Casillas. Señora presidenta. La señora Casillas ha tomado parte activa en la supervisión de la seguridad de su marido. Ella estaba muy impresionada con tus habilidades. Gracias. De nada. David, dentro encontrarás un cheque por $10,000 pagado por adelantado. Pasaporte y visa de Estados Unidos incluidos. Además, un indulto del Congreso por tu involuntaria participación en ese negocio de Irán. Una segunda oportunidad, David. Me han dicho que es el mejor, señor Benson. Por favor, considere su decisión cuidadosamente. Si me disculpan. Corrígeme si me equivoco. ¿El nombre de la señora presidenta tenía un Santiago en algún lugar del medio? Su padre era el hermano del viejo Emilio. Ya sabes cómo hacen estas repúblicas bananeras. Si no hay un hilo que los conecte con el antiguo régimen... El apellido Casillas nunca habría aparecido en la papeleta. Exacto. Pero el señor y la señora Casillas forman parte de una nueva raza en este país. Formados en universidades extranjeras, con conocimientos políticos y realmente preocupados por el bienestar de su pueblo. El fantasma del clan Santiago es la menor de las preocupaciones de Casillas, con generales reaccionarios y guerrilleros acechando en la selva. ¿Guerrillas? Rebeldes, revolucionarios, ya sabes cómo son. Enemigos de los ricos, amigos de los campesinos. Supuestamente un armisticio en vigor desde las elecciones. Una oportunidad para que Casillas cumpla con sus promesas de campaña. ¿Y cuánto se supone que durará? ¿Quién sabe? En definitiva, Casillas es un gato de cola larga en una habitación llena de mecedoras. Nada mal para una chica. Sí, bueno, es mi trabajo hacerte quedar bien, Washington. Caballeros, acérquense, por favor. Este es tu equipo, David. Creo que reconocerás al menos a una de estas señoritas. Oxnard, elegante instalación la que tienes aquí. Mira este basurero, viejo. Este debe ser el lugar donde las moscas vienen a morir. Vamos, Mason. Hemos estado en peores. Sí. Honduras, 88. Días malos. Jodidos más bien, amigo. Escuché que te cortaron las pelotas y te las metieron por la garganta. Pudieron haberme dado una menta. Me alegra verte, Mason. Sargento Stiles, antiguo 82º aerotransportado. He oído mucho de usted, señor. ¿Cosas buenas? Nada más que eso. Bien. Washington, Rexel, antiguo ranger del ejército. Un placer estar a bordo, señor. Me alegro de tenerte. Sí. Gente, helicópteros, operaciones encubiertas. Probablemente ha sido su pasajero. Claro que sí. ¿Cómo estás, viejo? Oxnard, ¿pediste una pizza? Sí, con jalapeños te va a encantar. Oxnard, deberías haber pagado esa multa de estacionamiento. Sí. ¿Uno de ustedes es el señor Oxford? Soy el capitán Miguel Ramírez, de la Policía Federal de Santa Brava. Reportándose al servicio, señores. El capitán ha sido asignado a nuestro equipo. ¿Qué? Señores, en nuestro país generalmente se entiende que los federales... La Policía Federal está a cargo de la seguridad de nuestro presidente. Capitán, espere ahí. ¿Debo esperar más malditas sorpresas? La sorpresa fue nuestra, señor, no suya. Solo vine para asegurarme de que hay correlación entre los detalles de seguridad. Ahora, ¿hay algún problema con eso?
Ningún problema. Estoy seguro de que podemos hacerlo funcionar. ¿Cierto, David? Gracias, señor. Eres David Benson, ¿no? ¿Tiene algún problema en trabajar con un local, señor Benson? La verdad, no. Tal vez porque no ha hecho más que perseguir putas durante los últimos 5 años. ¿Cree que todos somos putas aquí? Tal vez es porque he estado aquí mucho tiempo. No lo tome como algo personal, capitán. Pero no me fío de nadie que lleve uniforme. Y he estado aquí demasiado tiempo para confiar en alguien que haya estado en la CIA. No te lo tomes personal, amigo. Oye, David, vamos. Entonces, Mason, ¿cómo te metiste en esto? Como siempre, me contrataron por mi buen aspecto femenino y mi brillante personalidad. Mierda, la última vez que vi una cara como la tuya, tenía un maldito agujero. Mira quién habla, no me está creciendo una tercera pierna mirando la tuya. Soy un gruñón sin trabajo. Shagwell llamó, agitando el dinero, no había nada más en mi agenda. ¿Qué hay de ti, Styles? La misma mierda, viejo, es solo un baño diferente. Hablando de mierda, muchachos, el capitán... ¿Te estás arreglando, eh? Tranquilo, muchachos. David, si no te estoy distrayendo de algo muy importante, el coronel quiere hablar contigo. El helicóptero nos dejará en Santa Brava mañana a las 0600. La seguridad de Casillas nos recogerá en el helipuerto. Dormiría mejor esta noche si solo televisara el discurso. No me gusta la plaza, es demasiado abierta. Bueno, eres bienvenido a subirlo al asta de la bandera y ver si saluda. Tenemos programada una reunión de seguridad con el presidente a las 0900. Y, señores, nos han pedido que incluyamos al capitán. El interés de la diplomacia. No tenemos otra opción. Es un infiltrado. No confía en nosotros. Casi tanto como nosotros no confiamos en ellos. No hay problema. Mantendremos la radio del buen capitán cambiada a otro canal. No lo querría de otra manera, coronel. Nos vemos luego. Hasta luego. Señor presidente, me gustaría presentarle a nuestro jefe de equipo, David Benson. Sí, señor Benson. Mi esposa ya me había hablado mucho de usted. Me gustaría agradecerle de antemano su hábil ayuda. Señor, me han dicho que se negó a un discurso televisado. En mi opinión, es un gran error. Señor Benson, permítame ser muy franco con usted. Me han dicho que le pagan bastante bien por sus servicios. Si cancelara mis planes ahora, ya no le necesitaría. Ni a su equipo de asesinos profesionales, ¿verdad? Fernando, el señor Benson ha hecho grandes sacrificios en nombre de su integridad y sus ideales. No hace esto por dinero, sino por una oportunidad de recuperar su honor y volver a su país. ¿Es eso cierto? Entonces tengo una pregunta para usted, señor Benson. Hombre de altos ideales que dice ser. ¿Ha observado, quiero decir, realmente observado cómo vive la gente de Santa Brava? Lo he hecho, señor. Entonces ha visto la pobreza, la miseria. Y sin embargo, ha observado cómo vive su presidente. Por favor, dígame, señor Benson, estoy muy ansioso por saber cómo un hombre de altos ideales como usted... concilia tal disparidad. ¿Qué haría usted con un palacio como este? Le pregunta al hombre equivocado, señor. Yo, una habitación así de grande, la convertiría en una cancha de baloncesto. Sí, precisamente, ¿por qué no? ¿Y qué más, señor Benson? ¿Una sala de hospital, quizás?
Porque verá, este palacio presidencial representa todo lo que estaba mal en el régimen anterior. Fernando, ¿no estamos perdiendo la razón por la que el señor Benson está aquí? Sí, tal vez sea así. Tal vez. Me perdonará, señor Benson, si a veces saco conclusiones demasiado rápido. Pero recuerde las palabras que hemos pronunciado hoy aquí, porque las volverá a escuchar mañana, en la plaza. Señor, sigo deseando que lo reconsidere. El pueblo debe saber que soy uno de ellos, señor Benson. ¿No lo ve? ¿No lo ve nadie? Me niego a aparecer como un fantasma televisivo intocable. Señor, me gusta lo que dice, pero mi trabajo es asegurarme de que esas convicciones no hagan que lo maten. Anotado, mi amigo. Anotado. Manténme sano y salvo. Confío en ti. Y en Dios. Caballeros. Quiero reportes cada 2 minutos para mí y para el mayor Oxnard. Si un pájaro se tira un pedo, yo quiero saberlo. Stiles, Washington, a nivel del suelo, norte-sur. Peoples, lado del océano. Capitán Ramírez, quiero que esté en la glorieta. En cierto modo, Mason, no pareces un católico devoto. ¿Bromeas, viejo? En el fondo, soy tan puro como la Virgen. Sí, claro. Revisa las 3 torres. Que las escaleras permanezcan cerradas y bloqueadas. Así será. No me importa quién quiera subir allí. Yo me encargo. ¿Qué diablos te acabo de decir? ¿Por qué no voy con él? Hay 3 torres. 2 hombres pueden comprobarlas más rápido. Aclaremos algo, capitán. Si la señora presidenta confiara en ti para dirigir esto, no estaría derrochando dinero en mí, ¿de acuerdo? Así que ahora, sigue el programa y no tientes tu suerte. No, no tientes la tuya. Cuando esto termine, amigo, tú y yo vamos a tener una discusión seria. Y créeme, va a doler. Lo estoy deseando. Disfruto del dolor. Tendrás noticias mías, cada 2 minutos. Oxnard. Sí, listo, perro de presa. Te tenemos a la vista. Mantén la vista en el capitán imbécil. Me está molestando mucho. Lo tienes en un canal separado, ¿verdad? Así es. Estamos bien. Solo déjalo hacer lo suyo, perro de presa. Es un adorno. Entendido. Perro guardián, perro de presa. ¿A qué se debe el retraso? Equipo en posición, perro de presa. Hora del show. Amigos, hace un año ustedes eligieron esta administración basándose en una sola promesa, que haríamos avanzar este país. Ahora déjenme decirles que en este breve periodo de tiempo hemos dado los primeros pasos para declarar el estado de guerra, pero una guerra contra la pobreza, contra el hambre, contra la ignorancia y sobre todo
en contra de la corrupción política. Informe, háblenme, equipo. Lado sur despejado. Océano despejado. Lado este bien. Ahora, me doy cuenta de que una guerra así requiere sacrificio. De todos y cada uno de nosotros. Vamos, Mason. Deja tus rosarios y dame un informe de situación. Mirando hacia la cima, con nosotros. Con sus líderes. Y específicamente conmigo. Mason. Oxnard, tengo un problema. Cada mañana miro fuera de los muros del Palacio Presidencial. ¿Y qué veo? Oxnard. ¿Cuál es el problema? Silueta, cámara de la campana en la torre del reloj. Mason no responde. ¿Y dónde diablos está Oxnard? No pierdas tiempo, compruébalo tú mismo. Tengo la plaza cubierta. Me estoy moviendo. ¿Qué pasa, jefe? Mantengan posiciones, podría ser una distracción. Veo pobreza. Veo enfermedad. Veo mucho dolor. ¡Maldita sea, Oxnard! ¿Dónde estás? Veo hambre. Ramírez, ¿estás cerca de la catedral? Veo niños que mueren en los brazos de sus madres. ¡Ramírez! Así que hoy, mi esposa Isabela y yo haremos el primero de una serie de sacrificios personales. Y quizás sacrificio no sea la palabra adecuada. Deberíamos llamarlos simplemente deberes, nuestros deberes. Hoy, amigos míos, devolvemos al pueblo de Santa Brava lo que le pertenece por derecho. Convertiremos lo que antes era un símbolo de codicia y egoísmo en un símbolo de benevolencia, en un símbolo de vida. Magnífico palacio construido con el sudor, con la sangre del pueblo, que ocupará el lugar que le corresponde, como palacio del pueblo, como un palacio de salud y bienestar para todos los ciudadanos de Santa Brava. Amigos míos, este palacio presidencial no es un regalo. ¡Es un...! ¡No! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Hijo de perra! Avisté a los asesinos. Están en la torre del reloj de la catedral. Los nombres de los asesinos son David Benson y el capitán Miguel Ramírez. Están armados y son peligrosos, peligrosos. No duden en disparar. Repito, disparen a matar. Era una trampa. ¡Esos malditos bastardos! ¡Apúrate, vamos! ¡Mason! ¡Están en el tejado! ¡Dispérsense! ¡Dispérsense! ¡Muévanse! ¡Ahora! Te digo que mis hombres nunca van a creer esta mierda. Como quieras, yo me voy de aquí. Eso es exactamente lo que Oxnard quiere que hagamos. ¡Hola! ¡Amigos! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué decías? ¡Prepárate para saltar! Calle detrás de la catedral. ¡Vamos!
¡Mason! ¡Peoples! ¡Es una trampa! Repite, perro de presa. ¡Osnar nos está jodiendo! ¡Hijo de perra! Lo siento, amigo. Todos los caminos de la ciudad. ¡Vamos! ¡Pongan los helicópteros en el aire! ¡Los quiero muertos! ¿Me oyes? ¡Muertos! ¡Mierda! Lo siento, señor. Lo intenté. Sé lo que hiciste, sargento. Solo un último cabo suelto. Lo ataremos. ¿Un cabo suelto? Sí, señor. Lo atraparemos. Lo atraparemos. Quita este cabo suelto de mi vista. ¡Muévete! ¡Sí, señor! Sin gasolina. ¡Ah, mierda! ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué tu gente mató al presidente? Elige una razón. Shagwell y Ognor, maldita sea. Debería haberlo visto venir. Pagarán por esto. Sigue soñando, amigo. Estos tipos son expertos en salirse con la suya. Tenemos que movernos. ¿Todavía crees que das las órdenes, ah? Todavía me importas una mierda. ¿Por qué cambiar una combinación ganadora? ¿Has pensado a dónde vas? ¿Sí puedo preguntar? Solo seguiré hacia el norte. Tarde o temprano, acabaré justo donde empecé hace unos días. ¿Entonces no te importa que Shagwell y Ognar se salgan con la suya? Detente ahí. Olvidemos por un momento que todo el país está tratando de cazarnos. Lo que no voy a olvidar es que lo único que quiero es salir de Santa Brava lo más rápido posible. Si esa es tu elección, deberíamos ir en esa dirección. Es más seguro. Es una selva sólida. Conozco este país. Si vamos por ahí, encontramos comida y agua. Yo, tengo una hermana ahí. ¿Una hermana? ¿Qué? ¿Te sorprende que tenga una familia? Después de lo que ha pasado hoy, ya nada puede sorprenderme. Ella puede cuidarnos, escondernos, hasta que sea seguro para ti cruzar la frontera. ¿Te parece un plan? Guíanos, José. Los demás me importaban un carajo. Se suponía que ibas a matar a Benson y a Ramírez. Sucederá. ¿Y cuándo sucederá, maldito bastardo? Si Benson llega a la frontera y habla con los medios internacionales, estaremos en graves, graves problemas. Estoy siendo perfectamente claro. Claro. ¡Ah!
Oye, Miguel. Tu hermana es de alguna manera atractiva. Gringo, ni siquiera lo pienses. Si ella no te corta las pelotas, yo lo haré. Con un cuchillo oxidado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cálmate, viejo. Solo preguntaba. Quizás sea la personalidad. ¿Te ofendería si te pregunto de eso? Realmente conoces este país, ¿verdad? Adelante. Isabela. Mi querido señora Sosa. Mi más sentido pésame, Isabela. Es un día trágico. Mi Fernando está muerto. Lo que significa que ahora eres el presidente de Santa Brava. Asumo ese papel sin gran alegría, señora. Me alegro de oírlo, señor. Porque usted está bajo arresto. ¿Qué? Tenemos razones para creer que el señor Azusa puede estar trabajando con la guerrilla. Y que de hecho orquestó el asesinato de su marido. Pero eso es una locura. Fernando y yo somos amigos desde la infancia. En espera de la conclusión de nuestra investigación, señora Azusa, me temo que debemos ponerlo bajo custodia. General Báez, cree en la palabra no de habrá este... más discusiones sobre este asunto. Llévenselo. No confíe en nadie, señora presidenta. Especialmente en estos americanos. Si alguien es responsable de la muerte de su marido, ¡son ellos! Entonces, ¿cuál es el progreso de Benson y Ramírez? Las fronteras están selladas. El comandante Oxnard está recorriendo cada metro cuadrado del país. Estos asesinos pudieron escapar hoy de su comandante Oxnard y de los federales. Dos hombres rodeados por un ejército. ¿Y dice que siguen vivos? Le entregaré sus cabezas personalmente, señora presidenta. Hágalo, coronel. Y rápido. Creen que David Benson y el Capitán Ramírez formaban parte de una conspiración mayor. Se cree que participaron guerrillas locales subsidiadas por cárteles de droga colombianos. La política de Casillas se opone desde hace mucho al narcotráfico dentro de nuestra frontera. Han difundido una descripción de los dos asesinos. Un gringo y un capitán federal que traicionó a su país. Supongo que ofrecerán una gran recompensa. ¿Cómo se llama, señor? Nosotros no lo hicimos. Ese es un nombre muy extraño. Nos tendieron una trampa unos tipos que supuestamente nos contrataron para cuidar al presidente. Claro, los federales nunca se ensuciarían las manos con un ataque directo al presidente, lo cual explica lo de ustedes dos. Exacto, el mercenario psicópata y un federal traidor. Ahora que tenemos eso claro, podrías... Dicen que el presidente Sosa probablemente ya ha sido arrestado y destituido tranquilamente y la señora presidenta poco tendrá que decir aparte del vestido que lleve mañana. Y así los generales recuperan lentamente el país. Mira, esto ha sido divertido y educativo. Y podemos seguir especulando toda la noche, pero el punto es que nosotros no lo hicimos. Así que si pudieran desatarnos a mí y a todavía mi amigo... Todavía no, señor. ¿Por qué no? Porque realmente no creo en su historia. ¡Oh, esto es una mierda! Mira, si no es mucho pedir, ¿puedes por favor traer a Frejancho, tu líder? Señor, está hablando con ella. Podemos confiar en él. No es uno de ellos.
¿Miguel? Casillas es al que debías mantener vivo. Siempre dijiste que encontrarían la manera de matarlo. Tengo que enmendarlo ahora. Muy bien, Teresa. Pablito, desátalo. Espera. Ella es tu... Yo soy el atractivo. Ella tiene el cerebro. Gracias. De nada. Huele a mierda. La saqué del agua del río donde hacemos nuestras necesidades. Mézclala con café y no notarás la diferencia. ¿Puedo ver eso, por favor? ¿Qué pasó? Dáselo. Dáselo. La culata del rifle contra el hombro, codo en la rodilla, mejilla en la culata. ¿Ves lo estable que está ahora? Ahora tú. Bien. Ahora enfoca tu ojo en la mira delantera, no en el objetivo. Sé que no suena lógico, solo inténtalo. Haz eso. Bien, otra vez. Y esta vez, no tires hacia atrás el gatillo. Solo apriétalo, ¿sí? ¡Órale! ¡Órale! Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, amigo. Oye, Joselito, apriétalo. Tenemos mucha motivación, Teresa, pero están lejos de ser soldados de verdad. En algún momento de tu vida tampoco lo fuiste, David Benson. Desearía que alguien me hubiera dicho lo que deberías decirles. Que vayan a casa y dejen de jugar con armas. Quizás lo haría si tuvieran casas a las que volver. Muchos de ellos son huérfanos. Sus familias fueron asesinadas por los mismos generales que ahora te cazan. Si tan solo tuvieran a alguien como tú, Benson. Me llamo David. Si tuvieran a alguien como tú, David, para entrenarlos. Claro. Vamos a darles falsas esperanzas de que podrían enfrentar un ejército real. Podría enseñarles a cavar sus propias tumbas, señora. Por eso es lo único que haré. No queda ni una pizca de fe en tu alma, David. Lo siento, no. He visto lo que les pasa a chicos así cuando los lanzas al combate. No es una vista bonita. ¡Teresa! Tal vez tiene razón. Tal vez solo es un cobarde. ¿Hermana? No. Si ser un cobarde significa estar cansado de que la gente muera a mi alrededor, entonces tienes razón. Yo también estoy enferma y cansada. Yo también salí a la frontera para escapar. Pero eso no detuvo la matanza. Señora presidenta. Esto no puede continuar. Disculpe, señor. Nuestro Congreso ha sido abolido. Toda la legislación de los días de casillas ha sido invalidada por el general Báez. Señor Márquez, recomiendo que hablemos de la situación inmediatamente y en privado. Sí, señora. General Báez. Señora. Vendrá con nosotros, por favor. Sí, señora. Lamento informarle, señora presidenta, pero nuestro poder del Congreso ha sido revocado por estos mismos hombres.
La capacidad de revertir esta parodia sigue en sus manos, señora presidenta. La gente la ama, así como amaban a su marido. Apoyaría su decisión sin preguntar. Tiene razón, señor Márquez. Sí me aman. Y creerán lo que sea que les diga. Buen disparo. General Báez. Sí, señora presidenta. Por favor, prepare una declaración para la prensa. ¿Una declaración? Ofreceré mis más sinceras condolencias a la gente. Estos últimos asesinatos por guerrilleros sedientos de sangre y asesinos hacen que tema por la seguridad de los hombres en las calles. Suena bien. Lamentablemente, estamos obligados a imponer temporalmente la ley marcial. Elocuentemente articulada, señora presidenta. Gracias. Pero debo sugerir que creo que es un grave error usar una voz anónima para transmitir el anuncio a la población. Definitivamente estoy de acuerdo. La voz de nuestra amada Isabela debe ser escuchada. Si todos insisten, ¿podrías hacer que alguien quite esto? Están sangrando en mi alfombra. Hasta que estos carniceros sean llevados ante la justicia, pondremos nuestra confianza en las manos de nuestro leal ejército. Por estas razones, repito, la ley marcial ya está en vigor. Es mi deber informarles... ¡Mierda! ...que los ciudadanos encontrados en la calle después del atardecer serán arrestados y detenidos. Oye, espera. ¿Puedes creer esa mierda? Shagwell debe de estar enfermo de su cabeza. No creas ni por un segundo que ella es tan inocente e ingenua. ¿Sabes cuál es el nombre real de su familia? Sí, Santiago, sé todo sobre ellos. Oye, ¿en serio? Sí, cuando supieron que tu esposo no iba a la línea de compañía, decidieron contratarme a mí. Tienes buena compañía, ¿no, David? Lo que explica por qué te has vuelto tan cínico. Mira, lamento lo de esta tarde. ¿Qué tienes que lamentar? Expresaste tus sentimientos, yo los míos. Te vas mañana y yo me quedo. Y los que deberían pedir perdón siguen mintiéndole a la gente en este programa de radio. La vida sigue. Teresa, no intentarás nada loco, ¿sí? Tal vez lo haré. A menos que por algún milagro otros casillas sean elegidos. ¿Sabes que no tienes un rifle de asalto decente? Conseguiremos uno y otro. Nada es imposible si tienes fe en tu corazón. ¿Y en qué parte la fe te trae esos rifles? Hay una base militar a 12 millas de aquí. Sí, muy vigilado, seguro. Esta noche sí, pero eso cambiará mañana. Ley marcial, ¿recuerdas? Todos se irán a la ciudad. Te garantizo que no todos se irán. Mira, tienes niños con pistolas de juguetes y carabinas antiguas. Hicimos diagramas detallados y se necesita un buen plan de ataque. Y un poco de dinamita no haría daño. Tenemos exactamente 10, de bajo rendimiento, pero fuertes. Bien. Una semana es todo lo que te daré. Y al final de la semana, me escoltas a la frontera más cercana. Hecho. Las palabras no pueden expresar mi agradecimiento. Gracias, David. Benson, nunca aprenderás. ¿Saben por qué pasó? ¿Quién es el siguiente? Oh, Teresa. Vamos.
¡Vamos! ¡Vamos, ataca! ¡Ataca, vamos! Estás muerta. Compañeros de campo, quiero decirles lo que sabemos hasta ahora sobre el asesinato de mi esposo. Muchos de ustedes culpan a los de barbas grises de la propia fiesta de mi esposo. Algunos se atreven a acusar a mis familiares. Algunos culpan a la policía corrupta y los señores de la droga que los sobornan. Pero tengo pruebas de que la mano oscura de la guerrilla insurgente está tras el asesinato de mi esposo y para los dos criminales que mataron. Toda una chica de los medios, ¿no? Puedo prometerles que serán arrestados. Buen trabajo, Teresa. ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, chicos! ¡Muévanse! Pero tengo pruebas de que la mano oscura de la guerrilla insurgente está tras el asesinato de mi esposo. Y para los dos criminales que mataron. Me pareció bastante convincente. Eso creo. Puedo prometerles que serán arrestados. Increíble. No es difícil entender por qué no estabas dispuesta a dejar que regalara la granja familiar. Creo que los americanos le dicen cruzar la línea. Muy bien. Estás aprendiendo. Señora presidenta. Dios. Un momento, por favor. Un momento. ¿Qué pasa, coronel? Perdone la interrupción. Quería recordarle que los generales la esperan abajo. La reunión de presupuesto, ¿recuerda? No lo olvidé, coronel. Por favor, informe a los generales que estaré con ellos. Por supuesto. Ah, y mayor, necesitaré hablar con usted también, en mi oficina. Y si no es problema, póngase unos pantalones. Me alegra que haya podido venir, mayor. Linda chica. ¿Quién es? Además de Benson, es la mayor amenaza que el gobierno está enfrentando. ¿Por qué? ¿Está extendiendo la gonorrea? ¡Escucha! Caloncito, permíteme aclarar el malentendido. Tu pene no está dirigiendo este espectáculo, soy yo. Nunca dije lo contrario, señor. Aún no me ha dicho quién es.
Inteligencia ha estado interrogando a algunos de los viejos colegas de Ramírez. Descubrieron algo muy interesante. Capitán federal, presunto líder guerrillero. Ahora, ¿qué determina tu mente militar finamente entrenada al comparar esto? No puede ser. Parece que el buen capitán tenía un esqueleto incriminatorio en su armario. Lo que explica por qué estaba tan ansioso por pertenecer a la tropa de exploradores de Benson. Ahora, si unimos todo eso... Si lo encontramos... Encontramos a Ramírez, encontramos a Benson, todo el nido de conspiradores. Quiero que circule esto, dale copias a los equipos de búsqueda. Vamos a atrapar a estos insectos, puedo olerlo. Mayor, una cosa más. No permita que sus actividades extracurriculares lo distraigan de la tarea en cuestión. Solo le sirvo al cliente, coronel. La CIA gastó mucho dinero enseñándome a hacer eso. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! Tercera explosión. Tenemos 3 minutos. ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pablo! ¡Teresa! ¡Ven aquí! ¡Oh! Eso no es parte del plan. Solo cúbreme. ¡Están aquí! ¡Pablo! No pude quedarme sentado. Tenemos que irnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Gringo! ¡Saca a mi hermana de ahí! ¡Ahora! Cambio de planes, Teresa. Tú manejas. ¡Arriba!
Cuartel General. Primer batallón de infantería. Los atacaron hace media hora. Limpio y profesional, sacado del libro de texto. Benson. Sí. Benson. ¿Por qué este Benson es tan difícil de matar, caballeros? No será tan difícil de matar cuando lo encontremos. ¿Y cuándo es que pasará? ¿En la siguiente era de hielo? Perra. Iré a la base militar. Benson y quien sea que lo esté ayudando no puede estar muy lejos. Y por cierto, señora presidenta, perra. Gracias, mayor. De nada. ¿Qué fue lo que dijiste sobre lanzarlos al combate? No es una vista bonita. Es todo lo que podemos hacer por ahora. Gracias, David Benson. Salvaste su vida, David. Limpié y suturé sus heridas. Veremos si pasa la fiebre y la infección. Tengo el presentimiento de que sí. ¡Viva Jefe Benson! ¡Viva Jefe Benson! ¡Viva! ¡Viva Jefe Benson! ¡Viva! ¡Pásalo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, más rápido! ¿Crees que es necesario esconder las armas? Nuestro campamento está muy cerca de la base del ejército. La gente que nos busca puede estar podrida, pero no es tonta. Supongo que quieres una escolta ahora, a la frontera. Bueno... Vamos, te mostraré el camino. Es más cerca de lo que crees. ¡Teresa! No creo que sea una buena idea. Nos están buscando, ¿recuerdan? Miguel, mi querido hermano, nos han estado buscando desde el día en que llegamos. Yo no creo que sea una buena idea. ¿Cómo lo sabes? Yo soy la que he vivido en la jungla por 5 años, no tú. David, ¿vienes o no? ¿Dónde aprendiste a suturar una herida así? ¿Eras un doctor? Los boinas verdes. No solo nos enseñan a matar gente, ¿sabes? No, no lo sabía. Hay muchas cosas que no sé de ti, David. Aún no sé si te irás o te vas a quedar. ¿Ese es el propósito de este viaje? ¿Ayudarme a pensarlo? Está justo ahí. La frontera. Hermosa. Una vista hermosa. Así que... ¿Cómo es que una chica linda como tú termina en un lugar así? No fue planeado. Terminé mis estudios en Venezuela. Eran tiempos difíciles en Santa Brava. Tan malos como ahora. Tal vez es peor. Una noche, los Santiago vinieron con sus soldados. Le dispararon a mis padres. Y golpearon a mi hermano Miguel por 2 días. Lo dejaron para que muriera. Y a mí me llevaron. Me llevaron con ellos. Y cuando terminaron, me dejaron en la jungla para morir. Me encontraron unos sobrevivientes en el pueblo. Tal vez 20 niños y unas cuantas personas mayores. Lo salvé cuando me volví más fuerte. ¿Y Miguel? Miguel. Miguel pensó que las cosas pueden mejorar desde adentro. Cuando se dio cuenta de que era imposible, comenzó a darnos información. A veces demasiada.
Volvamos al campamento. Me quedaré un rato. Hay cosas en las que tengo que pensar. ¿Te veré más tarde? Sí. Así que, ¿cómo se veía la frontera? No pude verla. ¿Ocupado? ¿Con otra cosa? ¿Qué? Tal vez si yo te escolto, tendrás más suerte. Eso es muy generoso de tu parte, Miguel. ¿Qué pasa? Sabes lo que pasa. Creo que es hora de seguir los planes originales, gringo. Es hora de que te vayas de Santa Brava, antes de que las cosas empeoren. Tomaré la decisión cuando yo lo creo. Es hora de que te vayas ahora. Y hay dos maneras de que lo hagas. La fácil o la difícil. Y te garantizo que la difícil te va a doler. ¿Significa que finalmente tendremos una plática? Depende de ti, amigo. Entonces creo ¿qué es ese momento? ¡Teresa! ¡Teresa! No. Jefe, se la llevaron. ¿Quién se la llevó? Federales y soldados. Cuando volvimos al campamento, fue una emboscada. ¿A dónde se la llevaron, Joselito? En ese helicóptero. Después se acabó. ¿Está viva? ¿Está viva? Sí. ¿Sabes lo que harán, cierto? Ella es el cebo. Bien. Tenemos armas ahora. Tomaremos su cebo. Cálmate, Miguel. Tenemos que planearlo. Es fácil para ti decirlo, gringo. No es de tu sangre. No. No es fácil para mí, Miguel. Pero necesitamos un plan. ¡Muévete! ¿Qué te pasa? ¡Muévete! ¡Órale, muévete! ¡Vamos! Adelante. Señora presidenta,
La prisionera llegó. Gracias, capitán. Tráiganla. Felicidades, capitán. Señor. Bienvenida, Teresa Ramírez. Soy el coronel Shackwell. Y ella es la señora presidenta Casillas. Fue un trabajo impresionante el que hiciste en la base militar. Supongo que no tuviste ayuda profesional. ¿O sí? ¡Responde! Yo dije... ¡Responde! Oh, ¡basura de Santiago! ¡No eres digna de caminar a la sombra de Fernando Casillas! Oh. Oh. ¡Llévensela! ¡No, alto! Cuando termine con ella es mía. Es mía. ¿Antes o después de que su hermano venga? Cierto. Habría cierta justicia poética si permitimos que sean testigos de la tortura del otro. Esperaré. Irá a cambiarse el vestido sucio. Pobre. Sabes, por dentro es muy dulce. ¿Tienen tiempo para conocerla tanto? Suficiente. Llévenla fuera. Síganme. Bien, vamos. Vaya con Dios. No dejaré que te maten, gringo. Aún no termino de darte lo que mereces. Mi querido pueblo, las políticas y los mandatos de mi marido deben permanecer en el tiempo. ¡Me lastimas! He asumido el cargo de presidenta por... ¡No me puedo ver! Por orden de emergencia del Congreso del Pueblo, confiaron en Fernando Casillas. Les ruego que pongan esa misma confianza en mí. Y tiene mi voto. Nacional. Aquí en Santa Brava. Esperamos que todos estén con nosotros en estos momentos con la señora presidenta. Gente de Santa Brava, es una noche histórica para todos. Esta noche entramos en una sociedad, un matrimonio si lo prefieren. Esta noche nos iremos al infierno. Mi amado pueblo, las políticas y mandatos de mi marido deben permanecer en el tiempo. Benson. Yo tengo... Tienen confianza. Muévanse todos. Confiaron en Fernando Casillas. Les ruego que pongan esa misma confianza en mí.
¿Qué sucede? ¡Hagan algo! ¡No les pago para que se paren y estén como estúpidos! Bien, señora presidenta. ¿Quién eres? ¿Dónde está la chica? Probablemente en la cárcel. Debe ser Benson, no dejan de hablar de ti. Sí, señor vicepresidente, es él. Bien, su enemigo es el mío. Debo hablar con el capitán de la guardia. Bien, venga con... Nos vemos en el estudio de TV. Bien. Por favor, venga con nosotros. Los guerrilleros se abrieron paso. Por favor. ¡No me toques! Atrás. Lamento haber tardado tanto. ¿Dónde está Miguel? Haciendo lo suyo. Oye, ¿a dónde vas? A encontrar a la señora presidenta. Tengo una deuda que saldar. Esto puede ayudar. Suéltala, David. Hablo en serio. Lamento haberte puesto en una trampa, amigo. Pero fuiste un... ¿Objetivo perfecto? Sí. No hay problema. Viviré. No esta vez, David. Esta vez... es adiós. Adiós. ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Tomen a la izquierda del palacio y protéjanlo con todo! ¡No lo dejen entrar! ¡Vamos, muchachos! ¡Vayan por él! ¡Esto debe parar! ¡Ahora! Señor vicepresidente, los guerrilleros... ¡Los guerrilleros! No son el enemigo, amigo. Se están peleando. Yeah.
Valió la pena el entrenamiento. ¿Encontraste a Isabela? No te preocupes, lo haré. Sabes, respondiste una pregunta muy importante. ¿Cuál es? Te quedarás, ¿cierto? ¡No! Irónico, ¿no? Yo soy la que se irá. No te preocupes, Benson. No estarás sola. Vas a unirte a ella. Creíste que podrías arruinarme todo, ¿cierto? Tú y tus sucios amigos guerrilleros. Pero soy una Santiago, señor Benson. ¿No se da cuenta de que a mi familia le ha pertenecido este país por más de 50 años? ¿Ven lo mismo? ¿Qué está pasando? Que ahora me pertenece. Esta gente son insectos. ¡Escucha eso, hombre! ¡Pinche vieja! Títeres que controlamos. ¡Es una desgraciada! Hiciste que asesinaran a tu esposo, ¿cierto? Fernando. Fernando era un imbécil. Solo se preocupaba por los pobres. Vamos. Le faltaba visión. Era un amante podrido. Esta hija de su perra madre. No lo tome a mal, señora presidenta. Pero está totalmente loca. No es nada comparado a lo que te pasará. Sonría. No, 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 no vayas. ¡David! ¡La lucha se terminó! ¡El palacio es nuestro! ¡El general Baez está bajo arresto! ¡No! Teresa. Teresa. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Esta supuesta victoria tuya solo será una mala broma. La gente aún es mía. Lo verás. Miguel, no. Está bien. ¡Muévete! ¡Sal de mi camino! Háblales, Isabela. Habla con tu gente. Están esperando. ¡Mi gente! ¡Aquí está el asesino de mi amado Fernando! ¡Tú lo mataste! Me gustaría hablar con usted. ¡Ayuda! ¡No!
¿Aún necesitas que te enseñe en la frontera, amigo? Me quedaré un tiempo, si te parece bien. Es un país libre ahora. Gracias a ti. A nosotros. Y otros que no pudieron estar aquí hoy. A tu recuerdo, hermana. Teresa. Teresa. ¿No teníamos algo pendiente? Eso creo, pero ¿sabes algo? No recuerdo qué era. Lo tengo en la punta de la lengua. Tal vez era esto. Por mí está bien, amigo. También por mí. Salud. Salud.